¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes les habla Orlando de su canal Arpa Paso a Paso y en el día de hoy invitándolos a que sigamos en este bonito estudio. Bueno, hoy vamos a estar trabajando el tema No me corra cantinero de Vitico Castillo. Vamos a estar trabajando la primera parte, la introducción de la canción. Les recuerdo que cada vez que se sube un tema puede ser primera, segunda, tercera sección. Se trata de que lo vaya trabajando con calma. Si es uno de los temas de su predilección, espero sus comentarios. Originalmente este tema está grabado en un do menor. Hoy lo vamos a trabajar en si menor, queda medio tono más bajo de donde fue grabado y pues obviamente también se les va a facilitar para la transportación del arpa, ya que la tonalidad de si es la relativa de re mayor. Entonces, cuando estamos en re tenemos el fa y el do sostenido para el si. Esto es un si armónico. Entonces sería alterar todos los la. Entonces quedaría fa, do y todos los la alterados. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta bonita canción. Vamos con la primera parte. ¿Cómo va a encontrar las otras secciones? Que muy pronto las voy a elaborar, las subo. Arpa paso a paso, primer sección, no me corra cantinero. Arpa paso a paso, segunda sección. Entonces trabájelo con calma porque el tema se lleva por partes y al final estoy realizando la comprensión del tema donde lo ejecutamos con el metrónomo a una velocidad moderada, cosa de que empiece a estructurarlo de la mejor manera. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la parte melódica. Vamos a crear un intervalo de tercera entre si y re. Do mi, re, fa y sol y mi sol. Sería esto. Ahora, vamos a construir una primera sexta a partir de mi. Les recuerdo que es muy indispensable conocer el nombre de las notas en las cuerdas del arpa y también las posiciones. Entonces, para que tengan muy pendiente, en el canal encuentran todo este material. Ahora construimos la primera sexta a partir del mi. Anular en mi, medio en sol, índice en si y pulgar en do. La digitamos. Volvemos a acomodar esa primera sexta y la digitamos, la impulsamos hacia adelante. Y jugamos entre do y si. Eso es lo que hacemos ahí. Lento. Primera sexta. Ahora vamos a construir este cuartillo. Pulgar en re, índice en do, medio en si y anular en sol. Hasta ahí hacemos 1, 2, remato en el re y de ahí me dirijo al do. Y construyo este cuartillo que sería do, si, sol, fa, que sería la llegada. Entonces sería 1, 2, hasta ahí. Ahora, nuevamente. Ahora vamos a construir una segunda octava a partir de el re. Anular en re, medio en fa, índice en si y pulgar en re. Es una primera inversión de si menor. Soltamos los tres últimos y vamos a jugar entre re y do. Termino en re. Y aquí construyo un cuartillo. Pulgar en mi, índice en re, medio en do y anular en si. Lo termino en el mi y avanzo el cuartillo al re, do, si, la. Sería esto. Hasta ahí toda.
Ahora, primera octava en fa. Anular en fa, medio en la, índice en do y pulgar en la. En fa, perdón. La digitamos y octava sencilla o abierta en fa, mi, sol y fa. Sería esto. Ahora, ahí mismo en fa, tengo anular en fa y pulgar en fa, y construyo este intervalo de quinta, mi, do, la. Ahora, voy a hacer este tricillo, mi, fa y sol. Este mismo tricillo lo transporto a do, re, mi. Y llego al re, si. Les recuerdo, es un estudio de paciencia, de calma. Esto no es de correr y es trabajar figura por figura. Ahora, la otra parte importante es la acentuación de cada una de los fragmentos dentro de una melodía. Primera parte. Primera acentuación. Hasta ahí está. Nuevamente hagámosla. De manera de ejercicio. La sexta. Hasta ahí, si notamos, va toda la melodía ligada. Que sería esto. Siguiente figura, que es la segunda octava a partir de re. También va ligada hasta ahí. Viene la primera octava. Y esa parte va ligada. Es algo muy importante para no trabajar los temas mal. Se vuelve a repetir, pero aquí ya vamos a entrar pulsando la misma figuración, pero hacemos el impacto en las dos. Si, re, mi, do, mi, re, fa. Y mi sol. Hacemos lo mismo. Eso lo vamos a mirar en la armonía. Aquí ya cambia. Entonces ya no hacemos esto, sino llegamos al fa, acá, seis hacemos, y mi, sol, fa, la, fa, mi, do, re, do, sería desde acá. Y aquí hacemos un arpegio muy suave en primera octava. Si, re, fa y si. Las dos partes. Acá. Me disculpan ahí. Esa es la introducción del tema. Ahora vamos a mirar la armonía.
primera parte vamos a trabajar un intervalo de quinta en fa, re y si. Es una segunda inversión de si menor para los que trabajan el bajo gotera, y también lo voy a elaborar para los que están acostumbrados a trabajar el bajo sencillo. Recuerde que si trabaja el bajo sencillo, dos bajos en si, puede ir practicando el bajo gotera y lo suplenta. Uno, dos. Todo esto es de práctica, esto no es de afanarse y de ser disciplinado, tener mucha paciencia. Entonces entraríamos con esta acá. Y llegamos al mi. Aquí hacemos un fa de paso. Mi, mi, fa. Y llegamos nuevamente al si. Sería esto. Aquí hacemos un, puede hacerlo de impacto o lo marca para pasar al fa. Entonces sería esto. Fa. La otra entra al tiempo acá. Si, do, re. Ahora, para los que trabajan el bajo sencillo, normal, podemos entrar con esta. Mi, fa, si, sol. Y aquí. Si, sol, entonces hay muchas formas de trabajar los bajos. Obviamente algunos están acostumbrados al bajo sencillo, y otros al bajo gotera, otros los bajos acá en inversión, que esta quinta suplenta el acorde de si. Y para el acorde de fa, que sería este, hacemos el cuartillo. Fa, mi y do. Todos estos ejercicios los encuentra en el canal. Bajo sencillo, bajo gotera, bajo por medio de inversiones. Entonces es algo muy indispensable. Y trabajar poco a poco las melodías, como siempre les he recomendado. No es de correr, no es de afanarnos. Por eso subo esto con calma, ¿sí? Y pues me meto en el cuento como de receptor, de estar mirando de las personas que están iniciando este bonito estudio. Entonces es de calma. ¿Qué me resta decirle, mis amigos? Dios los bendiga, mucho ánimo, no se demoralice por nada del mundo. Recuerde, el arpa está en la tonalidad de si menor con sus alteraciones do, fa y todos los la.